Tal como están, bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy el doctor Mauricio Redondo Solano, quien es profesor e investigador del Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Mauricio, bienvenido a Conciencia. Muchas gracias Gustavo, este, agradecer la oportunidad de compartir con usted esta conversación. Con todo gusto. Cuéntenos Mauricio, ¿cómo nace este laboratorio de microbiología de alimentos en la Universidad de Costa Rica? Bueno, esto fue un esfuerzo desde hace muchos años, eh, desde la década de los años 70 se, se, se tuvo esta intención de incluir una sección adicional al programa de microbiología, tanto en docencia como en investigación. Eh, que era la parte del análisis microbiológico de alimentos y aguas. Entonces eh, hubo ciertas figuras pioneras importantes en este esfuerzo: la doctora Vera Fonseca, eh, por un lado la doctora Florencia Antillón, eh, en la segunda mitad de la década de los 70, donde se inicia con un esfuerzo modesto. Eh, tomemos en cuenta que estamos hablando aquí de, de una facultad de un perfil completamente clínico de salud, donde eh, no, 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 no se daba suficiente espacio e importancia a este tipo de actividades anexas o, o adicionales al microbiólogo. Entonces, en un inicio, el trabajo de investigación en docencia fue progresando paulatinamente y conforme pasaron los años, eh, ingresan nuevas figuras, eh, especialmente la doctora María Laura Arias, a partir de la década de los 80, donde se da un fuerte dinamismo a la parte de investigación, sobre todo en la parte... De alimentos, más que todo, y eh, el, el curso de microbiología, alimentos y agua se incluye como eh, componente formal y sustancial del programa para microbiólogos y químicos clínicos. Ya, un curso obligatorio. Un curso obligatorio que es parte del último año de la carrera. Eh, con la doctora Arias iniciamos una aventura muy importante en el laboratorio que es agregarle eh, a nuestro trabajo la esfera de la venta de los servicios, eh, tanto para el análisis de aguas y alimentos. Eh, la parte de aguas es la que más se ha fortalecido en este sentido nosotros eh, iniciamos un proceso a inicios de los años 2000 eh, trabajando con el SICA donde nosotros eh, empezamos un esfuerzo importante para construir un sistema de acreditación eh, para la venta de análisis de eh, indicadores microbiológicos en aguas de, con, de contaminación fecal más que todo eh, tomando en cuenta que el SICA pues, era un centro que ya tenía un sistema de calidad y de acreditación maduro, entonces nosotros eh, iniciamos nuestro trabajo a partir de este sistema. Conforme pasó el tiempo, nosotros consolidamos este trabajo, eh, después yo me tuve que retirar por cuestiones de, de tiempo y otras cosas, pero los compañeros de la sección continuaron con el trabajo, la, la doctora María Laura Arias tomó un liderazgo muy activo en este sentido. Eh, y eso inclusive concluyó no solamente con la construcción de una nueva planta física para el laboratorio de aguas que se separó del laboratorio de alimentos, sino también que eh, se culminó con éxito el proceso de acreditación para el ensayo de aguas hasta el día de hoy. Entonces eso eh, ha sido una cuestión, un asunto muy afortunado para nosotros, ¿verdad? Porque eso de cierta manera inclusive ha ayudado a fortalecer la parte de investigación, la parte de docencia, los estudiantes han aprendido mucho con lo que se hace en el laboratorio de aguas eh, y ahora pues esto se ha trasladado un poco también a la esfera del trabajo en la parte de alimentos. Excelente. Eh, Mauricio, usted como investigador ha estado involucrado en una serie de, de, de proyectos relacionados con inocuidad y calidad de los alimentos. Exacto. Yo voy a, a mencionar algunos, ¿verdad? No es una lista exhaustiva. Y, y, y sería genial que usted nos dé algunos elementos, algunos aportes de cada uno y, sobre todo, por qué en particular los muestreos que ustedes están haciendo. Por ejemplo, patógenos de origen alimentario, fundamentalmente listeria, en queso y carnes listas para el consumo. Uh -huh. ¿Cómo hacen ustedes los muestreos? ¿Por qué queso y por qué carnes? Coméntenos al respecto. Ok. Bueno, eh, listeria monocitógena es una bacteria patógena. Eh, de mis favoritas, digo yo, es una bacteria fascinante, ¿verdad? Porque eh, presenta una serie de características metabólicas y fisiológicas que son un reto, eh, no solamente desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista de control, para los que nos gusta la parte de microbiología de alimentos. Eh, es una bacteria ambiental eh, que junto con Salmonella tiene esta característica de ser insidiosa. Es una bacteria que se mete en todo lado. Eh, y el ambiente de producción industrial... Eh, el ambiente de de donde se manipulan alimentos, por ejemplo, a nivel de supermercado, inclusive a nivel doméstico, son nichos donde la bacteria a veces logra establecerse y es muy difícil de eliminar y controlar. Sí. Eh, perdone que lo interrumpa. En un programa de, de conciencia invitamos a un colega Javier Pizarro que Ajá. usted lo, lo conoce uh -huh. y, y nos habló casualmente okay. de listeria, sus, sus avances en el Instituto Pasteur en Francia. Exactamente, precisamente con el doctor Pizarro estamos eh, a punto de iniciar un proceso de colaboración para eh, nosotros contribuir a agregar una esfera más al proyecto que ellos ya tienen en el Instituto Pasteur. ¿Por qué carnes y por qué queso sí, fresco? Sí bueno precisamente porque listeria monocitógenes tiene esta particularidad de ser una, un patógeno de contaminación postproceso que llamamos es decir tenemos un producto que se supone listo para el consumo como por ejemplo un embutido que llevó todo un proceso de cocción a nivel industrial y se le ofrece al cliente listo para consumirse así como está no necesariamente se tiene que cocinar como la histeria logra establecerse muy bien en los ambientes de de donde se procesan y manipulan alimentos, verdad? Por ejemplo, la superficie de una máquina cortadora, un cuchillo, una tabla para picar. El momento en que el producto se, por ejemplo, se corta, verdad, es el momento donde la bacteria logra recontaminar un producto que ya había sido previamente, eh, digamos, descontaminado durante el proceso de cocción. Eh, como el producto no se cocina y aparte de esto se guarda en refrigeración y listeria tiene la capacidad de replicarse en refrigeración, entonces nos presentamos ante un eh, escenario de altísimo riesgo, sobre todo para aquellas personas que son susceptibles, eh, eh, por ejemplo, gente con alguna inmunosupresión importante. Ahora, listeria tiene este carácter, ¿verdad? Eh, y tiene el carácter también de que es una bacteria muy adaptable a condiciones de alta acidez, a eh, resistencia a ciertos antimicrobianos que se utilizan usualmente a nivel industrial. Eh, y tiene una dinámica muy importante con respecto al deterioro de los alimentos. Entonces la idea de nosotros es precisamente enfocarnos en este tipo de productos. Eh, nos, nosotros no solamente eh, muestreamos productos a nivel comercial, eh, que generalmente nosotros eh, lo que tratamos de hacer de primera mano es buscar aquellos sitios que nosotros consideramos de más riesgo, por ejemplo plantas artesanales de queso. Eh, ciertos expendios carniceros. Que, mer, mer, mercados. Mercados municipales. Este ¿Los mochuelos los hacen totalmente aleatorios? Totalmente aleatorios, porque nosotros, digamos, de primera mano, por lo menos el interés principal mío es más que todo obtener aislamientos, claro. porque eh, a mí me interesa mucho lo que es la parte del comportamiento de las cepas. Entonces, ese, esa obtención del material bacteriológico, en el caso de la histeria, es lo que a mí más me interesa. Pero, simple, pero siempre nosotros nos enfocamos en seleccionar aquellos sitios que por algún tipo de eh, eh, circunstancia particular consideramos de, más, de mayor riesgo. La segunda etapa, después de estos estudios de eh, más que todo contaminación, no es un estudio de prevalencia formal, es eh, eh, la parte esta del comportamiento. Es decir, yo ya tengo las cepas y yo puedo simular a nivel de laboratorio, por ejemplo, lo que pasa en un producto. Entonces yo puedo crear producto a nivel de laboratorio y para esto pues yo puedo contar con la colaboración de, por ejemplo, personeros del CITA. Su planta de, de procesamiento de alimentos. Puedo crear productos con diferentes formulaciones, diferentes condiciones de almacenamiento, eh, por ejemplo, presencia o ausencia de ciertos antimicrobianos, y en presencia de estos escenarios, estudio cómo la bacteria se comporta en términos de crecimiento, en términos de muerte, en términos de capacidad de transferencia de un producto al otro, en términos de capacidad para formar biopelículas, etcétera. Sí. Permíteme hacer una pausa y ya continuamos con este interesantísimo tema. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Mauricio Redondo, quien es profesor e investigador de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Mauricio, usted se destaca eh, con sus estudios en clostridium en carnes también. Uh -huh. Coméntenos co cómo inició usted o por qué la importancia de estudiar clostridium en carnes. ¿Ya habían antecedentes de que esta bacteria es muy frecuente en productos cárnicos? Exactamente, bueno. Eh, dentro de las especies del género Clostridium, Clostridium perfringens y Clostridium botulinum, específicamente son dos viejos conocidos del mundo de la microbiología de los alimentos. Eh, particularmente, Clostridium perfringens es una bacteria que se ha relacionado desde hace muchísimos años con productos cárnicos, ¿verdad? es una bacteria que eh, tiene altos requerimientos desde el punto de vista proteínico, por lo tanto, se asocia altamente con este tipo de productos. Mi, mi inicio con el trabajo con Clostridium fue un poco accidental. Eh, yo antes de trabajar con Clostridium siempre había dicho que no me gustaban los anaerobios, eh, no me interesaban, ¿verdad? Durante mis experiencias, eh, durante la carrera siempre había dicho que, que, que no eran mis favoritas. Sin embargo, durante mi experiencia de posgrado en los Estados Unidos, pues eh, me tocó trabajar con Clostridium Prefringes durante la maestría. Y aunque en un inicio yo estaba un poco receloso, eh, me di cuenta. Pues que era un área de trabajo fascinante. Son, son bacterias que presentan grandes retos, eh, no solamente por su carácter eh, anaeróbico, sino también por su carácter de ser bacterias esporuladas. Entonces, son bacterias que son muy difíciles de controlar a nivel alimentario. Eh, aprendí mucho con Clostridium prefringes durante mi maestría y durante el doctorado, pues me tocó una bacteria todavía más fastidiosa desde el punto de vista anaeróbico, Clostridium difficile, que esta sí es una nueva protagonista dentro de lo que es el escenario de la microbiología de los alimentos, es una bacteria que hasta en los últimos años se ha comenzado a relacionar con posibilidad de transmisión de tipo alimentario. Igual una bacteria esporulada, sumamente difícil de trabajar en el laboratorio, pero a partir de la cual yo he aprendido muchísimo y es el tema que ahora este, capta mayor mi atención. Y, por, y, y siempre en carnes también, difícil eh, también en carnes. Tenemos una, eh, un interés particular de trabajar esta bacteria en carnes porque Clostridium difícil es un patógeno veterinario importante. Eh, en los últimos 15 años se ha establecido una asociación muy interesante entre clostridium difícil y eh, eh, su capacidad para infectar ciertos animales para consumo humano, particularmente cerdos. No es un patógeno alimentario como tal, desde el punto de vista de definición tradicional típica, es un patógeno de hospital. ¿verdad? Tal vez usted recuerda que hace no muchos años tuvimos una contaminación ahí. Tuvimos una un problema importante en el San Juan de Dios. Sin embargo, eh, se han dado casos que llamamos comunitarios de exclusión difícil. Y la bacteria, al parecer, está infectando gente fuera del hospital, gente que no califica dentro del típico grupo de riesgo para esta bacteria. Entonces, ciertos investigadores se han preguntado, ¿y por qué esto está sucediendo? ¿Cuál es la fuente de contaminación a nivel comunitario para estas personas que se enferman? En vista de esta asociación con animales para consumo humano, la lógica fue posiblemente carne está funcionando como vehículo para la transmisión de esta bacteria. Ciertos investigadores se dieron a la tarea de buscarla y la encontraron. La encontraron y por montones. Inclusive hay estudios este, a nivel de país donde esto se ha confirmado. Entonces, eh, hay datos abundantes con respecto a la presencia de esta bacteria en carnes. Eh, el paso a seguir que hay dentro de esta línea de investigación que me interesa a mí es caracterizar cómo se comporta la bacteria en la matriz cárnica. Eso es un elemento fundamental dentro del proceso que llamamos análisis de riesgo. ¿verdad? Caracterizar el riesgo, caracterizar cómo se comporta la bacteria, si es capaz de crecer, por ejemplo, a partir de la carne, si es capaz de sobrevivir refrigeración, si es capaz de sobrevivir eh, la ofensa de muchos antimicrobianos típicos en productos cárnicos como nitritos. Algunos ácidos orgánicos, la misma sal, etcétera. Eh, Como la termoresistencia de las esporas del crustión difícil ante procesos de cocción y procesamientos convencionales a nivel industrial y doméstico. Todo eso fue la línea de investigación que comenzamos a hacer en Estados Unidos y que ahora le, y queremos, le queremos dar continuidad aquí en el país. Es un tema totalmente pionero en microbiología de los alimentos, novedoso, y lo que busca es un acercamiento a esa idea de que esta bacteria efectivamente se considere como un patógeno alimentario, no solamente un patógeno intrahospitalario. Ahora, Gustavo, tengo la fortuna de que a raíz del problema suscitado en el Hospital San Juan de Dios con esta bacteria en el 2009 eh, se creó o nació un programa de investigación con esta bacteria muy intenso a nivel de la facultad. Entonces yo llego en un momento clave de trabajo con esta bacteria donde yo encuentro un ambiente sumamente preciso para investigación, sobre todo el trabajo que hacen los compañeros del, del IVA, del Laboratorio de Bacteriología de Nairobi, con esta bacteria, donde eh, yo vengo y encuentro la oportunidad de eh, eh, tener un ambiente muy estimulante para continuar mi trabajo. Eh, hay recursos, hay toda una plataforma eh, donde se me permite a mí llegar y contribuir con una eh, faceta adicional al programa de investigación tan activo y tan bueno que ellos ya han montado con esta bacteria. Usted mencionó una bacteria eh, esporulada. Uh -huh. Expliquémosle a nuestros eh, televidentes qué significa una bacteria esporulada. esporulada. Las esporas bacterianas son eh, formas eh, metabólicamente durmientes, podemos decirlo así, de una, de una célula bacteriana. Son formas de resistencia ambientales. No todas las especies bacterianas tienen esta capacidad. Lo que sucede en este caso es que una bacteria convencional, una célula que llamamos vegetativa, en la forma activa de, del microorganismo eh, ante ciertas condiciones ambientales ciertas condiciones ofensivas del ambiente por ejemplo la presencia de, de altas ideas o la presencia de alguna sustancia química eh, ofensiva o inclusive la presencia de grandísimas poblaciones de bacterias ella puede inducir este estado para caer en una especie de, 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 de fase durmiente metabólicamente hablando y protegerse ante esa condición adversa como mencioné, son formas de resistencia, por lo tanto es una, una faceta de la bacteria que le permite soportar de una manera sumamente excepcional condiciones que en otras circunstancias serían totalmente letales para el microorganismo. Entonces, una espora bacteriana se caracteriza por tener una altísima termoresistencia. Estamos hablando de formas de vida que resisten temperaturas por encima de los 100 grados centígrados sin ningún problema. De los 100 grados centígrados. Exactamente. Exactamente. Estamos hablando aquí que casi que ningún tipo de de método de cocción convencional a nivel doméstico Alicelería. e industrial difícilmente eliminaría estas formas. Eh, el proceso de enlatado es la única forma eh, que se conoce a nivel industrial que es efectiva para eliminar este tipo de microorganismos. Eh, de, de la misma forma resisten la, la alta acidez, la presencia de ciertos químicos como el alcohol o ciertos preservantes en alimentos. Por lo tanto, son un reto para la industria cárnica. Porque muchos de ellos son contaminantes eh, de manera casi que inevitable en algunos productos cárnicos. Entonces, la no. pregunta es: ¿qué estrategias tenemos que desarrollar para evitar que estos organismos causen un problema de contaminación o de enfermedad importante? Correcto. Eh, y, y relacionado con enfermedad, no hemos hablado de las consecuencias del histeria y clostridium uh -huh. en, salud, en salud humana. Yo creo que sería importante en el siguiente segmento que comentemos un poquito a, al respecto. Perfecto. Ya regresamos con todas y todos ustedes. conversamos con el doctor mauricio redondo sobre diferentes investigaciones que él está realizando en el laboratorio de microbiología de alimentos de la universidad de costa rica. mauricio eh, eh, le preguntaba en el segmento anterior, ¿cuáles son los efectos? qué pasa si yo consumo un producto cárnico contaminado con alguna de las bacterias eh, que se han mencionado acá? Uh -huh. bueno, eh, tanto listeria monocitógena como clostridium difficile, aunque son eh, bacterias de una naturaleza distinta, comparten un rasgo en común y es que son patógenos oportunistas que llamamos. Es decir, ellas generalmente infectan o manifiestan una enfermedad en ciertos individuos susceptibles por alguna condición. En el caso de la histeria de estamos hablando de pacientes con algún tipo de inmunosupresión, ya sea natural o inducida. Eh, eh, y cuando esto se da, entonces nos presentamos ante un escenario de, de una enfermedad de tipo sistémico, es decir, listeria es una bacteria que tiene la capacidad de invadir, eh, utilizar la sangre como vehículo e infectar diferentes tejidos que son susceptibles. O sea, prácticamente la persona tiene que estar enferma, digamos, como para que haya una consecuencia. Generalmente, o por ejemplo en el caso de un embarazo. Las mujeres embarazadas están en altísimo riesgo de infección con esta bacteria por la inmunosupresión natural que causa el embarazo. Correcto. Entonces, la histeria tiene tropismo particular por, para dos tipos de tejidos, el tejido del sistema nervioso central, por lo tanto, se asocia mucho con procesos de meningitis bacteriana, y para el tejido eh, fetoplacentario, por lo tanto, se asocia altamente con abortos, partos prematuros y muertes. Eh, de, de, de mucho impacto. Exactamente. En el caso de exclusión difícil, estamos hablando de pacientes que generalmente han recibido una terapia antibiótica previa, donde se disminuye la flora intestinal, que es una defensa natural del cuerpo. Y entonces se establece este escenario propicio para que la bacteria germine, se empiece a replicar, genere sus toxinas dentro del intestino y cause un proceso de inflamación muy severo eh, que puede desembocar en un cuadro complicado característico para esta bacteria que se llama colitis pseudomembranosa, que es una inflamación muy complicada del intestino eh, que en algunas ocasiones puede causar la muerte, porque puede haber inclusive perforación intestinal. Eh, eh, vamos a ver, estoy pensando en el carácter de vinculación de los resultados de ustedes. Eh, a nivel de gobierno, uh -huh. digamos, ustedes eh, de una u otra forma transmiten estos resultados al Ministerio de Salud para que se tomen medidas eh, pertinentes, para que se intervenga un local o, o qué sé yo, algún tipo de comercio y se pare el, la venta de un producto contaminado. Eh, háblenos un poquito al, al respecto. Exacto. Bueno, nosotros no podemos hacer eso de manera directa porque no tenemos la autoridad legal para hacer este tipo de, de intervenciones. Recordemos que el, eh, el sistema de gobierno del Ministerio de Salud tiene ciertos elementos que cumplen lo hacen? esa función. Por ejemplo, el caso del SENASA es el instituto llamado a nivel nacional para intervenir, por ejemplo, problemas de contaminación con carnes. Eh, sin embargo, nuestros estudios sí si pueden servir como plataforma. Como referencia para comunicar a las autoridades de salud algún tipo de evento riesgoso que se pueda estar dando, claro. para emitir una voz de alerta, pero no para tomar una medida concreta, directa, por ejemplo, contra un local determinado. Sino que a través de nuestras publicaciones, sobre todo, ¿verdad?, en nuestro principal medio de comunicación, nosotros tratamos de aproximarnos a las autoridades de salud, eh, que de hecho es una de las intenciones que yo he querido traer ahora eh, con mi trabajo, acercarnos más a las autoridades reguladoras de manera tal que ellas conozcan nuestro trabajo y los riesgos que estamos teniendo a nivel de país, cuáles son nuestras verdaderas necesidades como país desde el punto de vista de control de este tipo de patógenos. Un proyecto de investigación que a mí me llamó muchísimo la atención, ustedes plantean es, analizar la presencia de listeria en productos alimenticios delicatessen. Uh -huh. ¿Qué entendemos por este tipo de productos y por qué Listeria en eh, eh, productos delicatessen? Sí, los productos eh, cárnicos tipo delicatessen son, digamos, eh, para decirlo en palabras llanas, como embutidos finos, finos, por decirlo de alguna manera. Entonces, son productos que generalmente se fabrican a partir de cortes de altísimo valor, cortes finos. Y, y que aparte de eso, por su valor de, de delicatessen, tienen ciertas variaciones, sobre todo a nivel de formulación, que no tiene un producto convencional. Por ejemplo, eh, en esta era de la tendencia del orgánico natural, muchos productos tipo delicatessen caen en esta categoría. Es decir, que son productos que, por ejemplo, se tratan de fabricar sin la presencia de nitritos y otros antimicrobianos importantes, que podría representar esto un riesgo del punto de vista microbiano. Por lo tanto, son productos que pueden tener un interés especial para nosotros debido al potencial riesgo aumentado que puede derivarse a partir de ellos. Ahora, estamos hablando de productos que generalmente se manejan en locales igualmente con condiciones higiénico-sanitarias posiblemente mejores, mejores ¿verdad? que otros. Pero que nuestra experiencia nos ha dictado, que no necesariamente siempre se cumple, que son estos lugares los que cumplen. qué tan avanzado está este proyecto de investigación? ¿Ya tienen resultados? Ya ¿sí? tenemos eh, bastantes resultados, hemos eh, logrado encontrar bastantes aislamientos de listeria, eh, no solamente de monocitógenos, sino de otras especies de listeria, lo cual también nos, nos da un, un indicador indirecto del potencial de contaminación. Eh, eh, y, y, y como comenté al inicio de la entrevista, no solamente es la presencia en sí, sino cómo estas bacterias se comportan. Ya hemos visto en, algunos, en algunas fases preliminares que estas bacterias se caracterizan por ser capaces de formar bioperículas y tener cierta resistencia aumentada a antimicrobianos de uso común a nivel de este tipo de locales. Eso llama, llama la atención, que incluso en cier, ciertos eh, centros comerciales, este más caros, digamos, Exacto. este que se encuentren ese tipo de, 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 de bacterias realmente preocupa. A veces ¿verdad? son los localitos más eh, sencillos y los que se ven con las peores condiciones, los que salen más limpios. Eso, son Eso es una cuestión interesante. ¿Cómo se traen? involucran estudiantes en todos estos procesos de, de, de investigación que realizan ustedes en este laboratorio? Bueno, activamente. Ellos son la columna vertebral, son la base, digamos, del trabajo que nosotros realizamos en el laboratorio. Eh, el laboratorio de alimentos en la facultad, y de esto puede dar fe mucha gente de, de nuestros compañeros en la facultad, es de las unidades que más eh, involucra al estudiante en ese tipo de proyectos. Somos eh, de las unidades que más trabajos de graduación generamos. Entonces, eh, siempre que uno llega a la de alimentos, es usual encontrar por lo menos cinco estudiantes haciendo algún tipo de trabajo, eh, no solamente a nivel de, de grado, sino que ahora nosotros estamos tratando de enfocarnos a fortalecer la parte del posgrado. De, de la maestría. Eh, sí, actualmente estamos a punto de comenzar eh, un par de proyectos a nivel de doctorado. Eh, en el tema de microbiología de los alimentos, lo cual, pues, este, enfatiza más este hecho que usted me que Claro. Está eh, eh, leía en la, en la documentación que usted me envió que tiene un trabajo comunal universitario, sí. ustedes. Eh, me quedan un minuto. Explíquenos uh -huh. qué tipo de trabajo comunal. Es un, es un trabajo comunal enfocado a atender las necesidades de ciertos lugares que dan servicios de alimentación para poblaciones vulnerables, por ejemplo, asilos de ancianos ciertas escuelas, ciertos centros comunitarios, donde nosotros eh, no solamente proveemos servicios de análisis, sino servicios de asesoría y de eh, educación para este tipo de lugares, de manera tal que puedan manejar... Guarderías, me imagino también. Guarderías también, exacto, de manera tal que ellos eh, eh, mejoren sus técnicas, sus, sus procedimientos para el manejo de este tipo de, de, de alimentos. Eh, para poblaciones consideradas de alto riesgo. Qué interesante. Uh -huh. Muchísimas gracias, Mauricio. Con Muy agradecido. Gusto. Interesantísimo lo que ustedes están eh, desarrollando. Y, y ojalá que haya una política a tomar, ¿verdad?, para prevenir ese tipo de, de contaminación en la, en la comunidad nacional. Uh -huh. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.